En el primer trimestre de este 2019, la 63ª legislatura del Congreso del Estado apenas reportó 23 sesiones de comisión, pero en algunas de estas los diputados ni siquiera se habían presentado a trabajar para hacer algún exhorto o dictamen de acuerdo a un informe del propio Poder Legislativo, que incluye un reporte del trabajo parlamentario hasta el 4 de abril. El recorte de hasta 100 millones de pesos que realizó el Congreso del Estado y que produjo la disminución de asesores y reducciones de gastos en cuanto a salidas de trabajo y realización de foros mantiene paralizado al Parlamento local. Con respecto al documento firmado por el director de apoyo a comisiones y proyectos normativos del Congreso del Estado, Jesús Antonio Guzmán Torres, solo 3 comisiones no habían realizado ninguna sesión durante los primeros 3 meses de la legislatura en este año. Estas comisiones fueron la de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico, al igual que la de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Infancia, Juventud y Deporte. Tampoco le hicieron la de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, así como la Comisión de Salud que dirige el diputado Manuel Gordillo Bonfil. Algunas otras comisiones apenas reportaron una sesión, algunas 2, y las que más sesiones tuvieron fue la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, toda vez que es el grupo de trabajo en donde entran las iniciativas que presenta el gobernador del estado, y al cual se le da prioridad. Lo anterior contrasta drásticamente con la fuerza con la que había entrado dicha legislatura, que de septiembre a diciembre de 2018 logró realizar 83 sesiones. Sin embargo, esto fue disminuyendo hasta el grado de que algunas comisiones reportan no haber tenido sesiones durante los meses de enero, febrero, marzo y principios de abril. Cabe recordar que los diputados determinaron reducirse el salario drásticamente, pasando de ganar más de 250 mil pesos mensuales entre vales de gasolina, seguro médico y apoyo parlamentario a ganar tan solo 50 mil pesos. Los propios legisladores buscan a quien echar culpas respecto al poco trabajo en comisiones. Algunos señalan que es la falta de dinero, otros más que los presidentes de comisiones citan en un horario en el cual los diputados no pueden acudir, y otras porque se encuentran en campaña. Con información de Juan Román Gallegos para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.